Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Gotenks, de SHF Wars, Super Saiyajin. Y vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos lo que es la imagen de Gotenks, SHF Wars, parte de lado. Y parte de atrás con las diferentes poses y los diferentes accesorios de la figura. Y bien, eso sería todo por parte del empaque. Nos va a incluir un instructivo. Ahí como podrán checar. Nos va a incluir 8 manos intercambiables, incluyendo las que ya lleva en sí misma la figura. Y vamos pues, a checar una. Haciendo la B de la Victoria. Ahí como podrán checar. Bastante bien. Nos va a venir con la dona, con la que apresa Super Buu. Es un material rígido. Y nos va a venir con este soporte. Y la dona encajaría aquí. Ahí está. Nos va a venir con una pinza para colocar a la figura de Gotenks flotando, levitando. Bastante bien. Nos va a venir con 3 rostros intercambiables, incluyendo el que ya lleva en sí misma la figura. Vamos a pasar a checar uno. Están bastante bien. Lleva la gota de sudor con cara de sorprendido. Lleva lo que es sombreado en las orejas y en la parte de su pelo. Y me gusta cómo están remarcados los ojos, cosa que ya no está haciendo SHF Wars. O sea, subieron el precio de las figuras independientemente de la devaluación. Y metieron material más chafa y dejaron de colocar este tipo de detalles. A los sombreados me refiero. Y está gritando. Está bastante bien. Y nos va a venir con su ya famoso fantasma kamikaze. O deberían de ser fantasmas kamikaze. Pero bueno, nos entregaron uno. Está bastante bien, está muy bien detallado, no veo rebabas, cosa que actualmente veo en las figuras de SHF Wars. Aquí no las hay. Parte de atrás. Bastante bien, muy bien detallado. Y se puede colocar en el soporte. Y nos va a venir con el stand, cosa que ya tampoco es SHF Wars. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a checar la figura con sus pros, sus contras y sus demás accesorios. Y la figura es que es bastante buena, me gustó bastante, a pesar de los detalles. Uno de ellos, y que pues, la gente se quejaba, levantó polémica porque no era el Goten Super Saiyan 3. Güey, pues si te lo están mostrando los promocionales y es el Super Saiyajin, pues como que no tiene mucho sentido quejarse, ¿no? A lo mejor en un futuro te harán un Super Saiyajin 3 o qué sé yo. Pero bueno, hay sombreado en lo que es su uniforme. En la parte baja lleva una tonalidad gris más oscura. Parte de enfrente, parte de atrás, con los pliegues ahí como pueden checar. Y también lleva el mismo sombreado en este rostro. Intercambiar lo que son los rostros, pues nada más hay que remover esta parte y lo colocamos por esta. Remover las manos también es relativamente sencillo. Es uno de los problemas que tiene la figura, que las caretas se salen o se botan muy fácilmente. Los pecs, a pesar de que son pequeños, se pueden colocar bastante fácil las manos. No hay ningún problema, no hay ningún temor. Y ahora sí vamos a pasar a checar los puntos de articulación de la figura. Punto neutro vendría a ser este. Hacia abajo muy bien. Hacia arriba, ok. Hacia los lados, rotar, girar. Alzar lo que es el hombro. Hasta ahí.
rotar sin ningún temor de que se vaya a romper la figura. Ahí como pueden checar, llevo rotación en el bíceps, llevo un solo punto de articulación en el codo, mover lo que son las manos. Ok, son tan fáciles de poner que se salen solitas. Ahí está, bastante bien. Lleva un punto de articulación en su pecho y otro en la cintura, lo que le permite bajar bastante bien, echar la espalda hacia atrás muy muy bien, juego lateral y rotación. Lleva movimiento en la parte de su cinturón y es una pieza individual a la figura. Abría en forma de Y hasta ahí, no es mucho. Subir lo que es el pie muy muy bien, rotar lo que son los muslos bastante bien. Lleva doble punto de articulación en ambas rodillas, puede bajar, subir y lleva movimiento lateral para mayor estabilidad de la figura. Ahora, puntos malos en la figura. En el prototipo, habían dicho que iba, habían mostrado que la figura iba a llevar doble punto de articulación, pero al final se decidió por un solo punto de articulación. Me molesta, francamente no. A pesar de que no lleve ese doble punto de articulación, no sé, me da igual. El punto malo y que sí es molesto es que si tú mueves demasiado la figura, termina por caerse cualquiera de los rostros. ¿Sí? Ahí, como pueden checar, se caen muy fácilmente. Como que no supieron implementar muy bien el sistema de articulación. Fuera de ahí, el sombreado, la cantidad de accesorios para hacer la primera aparición de Gotenks y que lleve los poderes, o sea, pinche Super Buu no lleva ningún poder. ¿Qué otra figura estaba así? Número 18, pudieron haberle puesto más accesorios y no lo hicieron. ¿Vale la pena la figura? A pesar de que se le cae su rostro, sí, lo vale. Está bastante bien. Si lo pueden conseguir en... Déjame ver cuánto salió esta cosa. Creo que salió en 1800. Creo que sí. En $75 o menos está bien. Aunque ya ha ido subiendo de precio. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido.